licenciada Dolores. También agradecemos a los regidores que nos hacen compañía en esta gran fiesta. El licenciado Elcio Díaz, licenciado Fernando Arturo Quiñones, licenciado Robert Matos, Antonio Félix, el ingeniero Derlin Castillo, quien se encuentra por ahí. También veo ahí al ingeniero Robert Arias. Nuestro compañero Lenín Mateo, director alterno del municipio municipal, también le dirá algunas palabras a cada uno de ustedes. Buenas noches, compañeros. Primeramente, agradecerles a todos los compañeros que se encuentran presentes en esta convocatoria que se la merece la juventud más grande a nivel nacional. La juventud, ya hace aproximadamente un mes, recibió un conocimiento porque está número uno a nivel nacional, y eso se merece un aplauso. En ese sentido, compañeros y compañeras, quiero agradecerle a la comisión que hizo posible este evento, comenzando por el compañero regidor y coordinador del municipio de la juventud, el compañero Adriano Rojas, el director de finanzas José de la Cruz, el regidor Fernando Arturo Quiñones, y a los demás, y a los 7 coordinadores regionales que se encuentran en el presente, y los 3 directores de las circunscripciones. Felicidades para todos. Quiero mencionar a los regidores que están aquí presentes: el licenciado Robert Matos, Antonio Tocman, Antonio Félix, el licenciado Robert Arias, el licenciado Elcio Díaz, el licenciado Fernando Arturo Quiñones, el ingeniero Derlin Castillo y nuestro coordinador juvenil municipal, el licenciado Adriano Rojas, quien les dirá las bienvenidas principales a cada uno de ustedes. Con un fuerte aplauso, el licenciado Adriano Rojas, coordinador juvenil. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Juventud Revolucionaria Dominicana, primeramente queremos agradecer a los distinguidos hermanos que nos honran con su presencia, algunos jóvenes pero de edad acumulada, como nuestro hermano Marco León, coordinador de la región 3, al doctor Sánchez, a nuestros honorables hermanos regidores, como lo es Antonio Félix, Derlin Castillo, Robert Aria, Elcio Díaz, Amado Díaz, Richard Vázquez de San Luis, Derlin Castillo, regidor y director de la circunscripción 3. Yo quiero un fuerte aplauso para esos regidores. Al igual para los 7 coordinadores de las regiones adultas, la cual entendemos que su respaldo ha sido masivo y sin ellos tampoco ha sido posible avanzar como lo hemos hecho. Queremos saludar a las autoridades de Santo Domingo Norte, a un amigo que le llaman salami. Yo creo que se va a convertir en un salchichón en esta vuelta. Un fuerte aplauso para ellos. Al igual a un amigo de guerra, Kelito, que se ponga de pie. A los amigos de la prensa, a Robert Vargas de CiudadOriental.com, la
la cual ha venido ahora a su respaldo, al igual a José Martí, Ariel Lara y a Dindín, de Amigos de la Prensa. Yo no quiero concluir sin mencionar la parte más importante de esta actividad, que son los representantes regionales de la juventud, iniciando por David Smith de la región 1, que se ponga de pie por favor y que pase por acá. A Mauricio Sánchez de la 1B, que se ponga de pie y que pase por acá, por favor. A Máximo López de la 1A, que pase por acá. A Jennifer Sánchez de la 2, que pase por acá, por favor. A Kelvin Méndez de la 2A, que pase por acá. A Anthony Brito, coordinador de la región 3, que pase por acá. Manolín de los Santos, región de la 3A, que pase por acá. A Mariano Cuello, por favor, que pase por acá. De San Luis, del Distrito Municipal de San Luis. Saludar a los 7 directores ejecutivos de esas regiones. Saludar a Otto Vargas, a Solfino Sánchez, a Chiqui Aguilera y a todos esos representantes de las circunscripciones, como Braulio, que también pase por acá. Melvin Méndez, Melvin de Jesús, que pase por acá. Derlin Castillo, en la casa, con una granada musical. Braulio. Señores, quiero saludar a todos los coordinadores zonales. A Joel de la Cruz, a Finanza, a Finanza. Queremos saludar a toda esta representación del municipio más importante, del municipio de mayor fortaleza para estas elecciones electorales. Pero no queremos hacerlo sin invitar a un regidor que fue la motivación de esta actividad, Arturo Quiñones, la cual pido un fuerte aplauso también para él. Que pase por acá, por favor. Señoras y señores, Juventud Revolucionaria Dominicana, agradecer nuevamente a todos esos regidores que nos honran con su presencia, a la prensa, a los representantes regionales adultos, a Fedomundo Juvenil, que colaboró, y hoy, fruto de esas mujeres jóvenes, está esto decorado a ese nivel. A Dolores de Sala, la representante de Fedomundo Juvenil, que pase por acá también. Disculpe, a mi coordinadora.
Señores, esto en vivo, disculpen, pero eso es así. Juventud, agradecer a esas representaciones zonales, que son la parte más importante de este proceso, porque son los que cargan la parte más fuerte. Agradecer a los representantes de los bloques, a las divisiones sectoriales que también se encuentran aquí, a la representación de las regiones que están acá, a los coordinadores de la circunscripción y a su equipo, a la dirección municipal. Estamos satisfechos del trabajo que han venido realizando, pero entendemos que podemos dar más. Tenemos que dar más porque nosotros somos los que tenemos que defender. Defender los intereses de la República Dominicana ante todo. Y pelear por la democracia, la cual hoy en día se encuentra secuestrada por el Partido de la Liberación Dominicana. Aquí estamos todos, la juventud del municipio Santo Domingo Este. Llamado a crear las políticas públicas en nuestras demarcaciones geográficas. En nuestra mano está la responsabilidad, Manuel Tejeda, de seguir trabajando como lo hemos hecho. Estar posicionado en primer lugar a nivel nacional por encima de las 32 provincias, el municipio Este en materia de la juventud, reconocido por las autoridades nacionales. Estar en materia de lo que es los representantes electorales con un 65%, en los comités de base efectivo con un 50%. Esta es la juventud que le va a dar la victoria al presidente Hipólito Mejía. Esta es la juventud, Manuel Tejeda, que se la va a jugar en los colegios electorales, porque nos la vamos a jugar, compañeros y compañeras. Entendemos que tampoco eso no lo vamos a lograr sin esa representación adulta, porque tenemos la adrenalina, pero ellos tienen bastante conocimiento. Y junto con este equipo de hombres y mujeres le daremos la pela a ese Partido de la Liberación Dominicana. Y encaminado con este armador, encaminado con este teórico, llevaremos esta embarcación a puerto seguro, compañeras y compañeros. Muchas gracias y lo dejamos con el coordinador del municipio más importante de la República Dominicana, el más grande, el de los dirigentes más valiosos y de los que vamos a darle el triunfo al Partido de Revolucionario Dominicano. Un fuerte aplauso para... Llegó papá, señores. Muchas gracias, compañero Adriano. Muy buenas noches. Manuel. Muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeras y compañeros de la juventud. Muy breve voy a ser. Quiero aprovechar la ocasión para saludar la presencia y pedirle que pase por aquí a un gran hombre, regidor, que hasta hace unos días era del Partido Reformista, hoy es regidor del Partido Revolucionario Dominicano, compañero Robert Mato. Solicitarle también al compañero Elcido Díaz del Partido Moda, que está por ahí, que pase por acá, y con ellos a todos los regidores del Partido Revolucionario Dominicano que están aquí, compañero Robert Arias, compañero Antonio Tomás, compañero
compañero Richard Vázquez, compañero Antonio Félix, y a Robert viene por ahí. Vamos, Robert. Y pedirle al coordinador de la región Oriental 3, formidable región, que está aquí en representación de los coordinadores regionales, que pase por aquí, compañero Marcos de León. Esta noche, yo sé que ustedes están aquí para gozarse el inicio de la Navidad, pero antes de concluir quiero decirles que hoy cerramos el año político y que hoy el PRD con ustedes a la cabeza le ha dado una pela de pantalón quitado en este año al PRD. Que vamos a gozarnos desde ahora al 9 de enero. Pero que el día 10 de enero estaremos en las calles para en esos últimos 4 meses y medio concluirlo, rematarlo, para que el 20 de mayo le demos la última pela y para que el 16 de agosto subamos la escalinata del Palacio Nacional con Hipólito Mejía a la cabeza. Gracias al trabajo de ustedes, gracias al trabajo de los dirigentes, y para que los 4 años que vienen gobernemos con ustedes y con el pueblo como tiene que ser. Ahora vamos a fiestar, a bonchar, a bailar y a beber. Nosotros como juventud queremos darle la despedida a un joven que ya pasó. ¡Marejo! Al compañero Elpidio, director electoral de la circunscripción 2. Un fuerte aplauso para ese compañero y darle la despedida porque ya salió de la juventud. Sigue la fiesta, compañeras y compañeros. Buenas noches.